La empresa UPM está produciendo entre 2.500 y 2.800 toneladas diarias. Mientras realiza la puesta a punto de todo el proceso, luego de la parada anual de mantenimiento, la producción de celulosa se mantiene por debajo del promedio a la espera de una confirmación oficial sobre la solicitud de ampliación. La planta está en proceso de arranque lento. Está producción, pero está baja producción. Ellos saben bien que tiene esas 20.000 toneladas y bueno, hasta que no tenga el permiso, obviamente que no van a producir más. En tanto, el intendente de Río Negro, Omar Lafruf, mantuvo esta mañana un contacto telefónico con el presidente de la República, José Mujica. No es una situación sencilla de resolver, sobre todo por declaraciones que han habido de parte de la Asamblea, el comunicado de la Cancillería Argentina el día de ayer, pero bueno, tengamos fe en que las cosas llegarán a buen término, como dijo el embajador Dovena.